L'activitat a les notaries catalanes va augmentar considerablement l'any 2021 respecte a l'any 2020, molt afectada per la pandèmia i fins i tot va superar les xifres de l'any 2019. Hem de parlar de matrimonis, de testaments, d'herències i compravendes d'habitatges, que són alguns dels documents que més van augmentar. Per parlar de tot plegat, tenim amb nosaltres amb la Raquel Iglesias, que es vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya. Señora Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada. Enhorabuena, ¿no? Porque vosotros habéis estado incluso en pandemia ofreciendo vuestros servicios. Sí, sí, la verdad es que en ese sentido podemos estar satisfechos del trabajo realizado. Hemos estado abiertos en todo momento. Fuimos declarados servicios esenciales en los inicios de la pandemia cuando más cerrados estaba todos los servicios, y nosotros, al ser declarados servicios esenciales, nos hemos mantenido abiertos atendiendo a los ciudadanos inicialmente únicamente en documentos urgentes, y luego cuando se acabó aquella limitación, pues en todos los documentos y todas las intervenciones que han sido necesarias. Pero sí, en ese sentido estamos muy satisfechos del trabajo y de la implicación de todos y cada uno de los notarios en todas y cada una de las notarías a lo largo de todo el territorio. Desde luego, señora Iglesias, la ciudadanía es cada vez más consciente de nuestros derechos y de la importancia que tiene nuestra voluntad, tanto en el ámbito civil como en el mercantil, ¿no?, que queda recogida en documentos notariales. Sí, yo creo que si podemos extraer, ¿no?, alguna conclusión positiva de esta situación tan tan triste y tan lamentable que hemos estado viviendo, realmente es verdad que ha habido una mayor concienciación de los derechos y de las posibilidades de los ciudadanos de que se les respeten esos derechos y de que queden garantizados y de que gocen de la seguridad jurídica que se merecen. Y entonces la intervención en ese sentido del notario en los diferentes actos, no solo en los de carácter más patrimonial, sino personal, o sea, desde las compraventas, hipotecas y herencias, como los poderes preventivos, testamentos, voluntades anticipadas, realmente sí que notamos una mayor concienciación de esas posibilidades de regular, de ordenar su sucesión, de dejar plasmado en un documento público sus voluntades para que se respeten, y la verdad es que en ese sentido pues también creemos que nuestra función ha aportado algo a mejorar la calidad de la vida de las personas. En ese sentido, vuelvo a decir, estamos satisfechos. Hemos hecho todo lo que hemos podido, eso sí que está claro. Ha habido un récord de testamentos y de herencias después, sobre todo de la incerteza del tema de la COVID, ¿no? Imagino que el aumento de muertes prematuras e imprevistas a causa de esta COVID ha provocado que muchos familiares no estuvieran preparados ni económicamente ni mentalmente para asumir, por ejemplo, el pago de impuestos correspondientes a los bienes heredados. Claro, claro. Yo creo que las situaciones vividas tan dramáticas en muchos casos, con fallecimientos de ambos progenitores con un lapso de tiempo muy breve, ha hecho que muchas personas se vean en situaciones absolutamente imprevistas desde el punto de vista personal, por supuesto, y también desde el punto de vista patrimonial. Cuando han vivido esas experiencias y han visto que al no estar prevista o al no estar suficientemente ordenada la sucesión, se han visto envueltos en problemas que, en caso de haberlo regulado anteriormente, pues lo hubieran podido evitar, han tenido una mayor concienciación, y esas mismas personas que han venido a las notarías para aceptar las herencias de sus padres fallecidos prematuramente son las mismas en muchos casos que luego han otorgado su propio testamento o han planteado la posibilidad de que el progenitor todavía vivo pero de mayor edad pues le han planteado la posibilidad de un otorgamiento de un poder preventivo o de algún documento de esta naturaleza que facilite la actuación y el tráfico jurídico, desde luego. Sí. Señora Iglesias, lo que sí ha aumentado muchísimo es en un 146% los matrimonios en las notarías. Sí, yo creo que creemos que puede deberse a varios motivos. Por un lado, todas aquellas celebraciones retrasadas en la época de pandemia y en los picos de las olas, en las que por razones sanitarias no ha podido celebrarse. Y por otro lado, de nuevo, yo creo esa mayor confianza en la actuación del notario en la vida de los ciudadanos y la intervención, la agilidad y la seguridad que les prestamos, yo creo que va calando en la sociedad, y eso tiene como reflejo pues un mayor aumento de la autorización de este tipo de instrumentos. La verdad es que desde que además somos competentes por fin en la tramitación de los expedientes matrimoniales, realmente es una tramitación muy muy ágil, salvo, hombre, que hay supuestos de todo tipo, pero cuando la documentación
está completa y no hay ningún impedimento que justifique un retraso, la verdad es que se puede tramitar en un plazo realmente récord, ¿no? La tramitación del expediente y la propia celebración del matrimonio. Actualmente el mercado inmobiliario se está recuperando, sube la compra y venta y las hipotecas. ¿Esto también lo han notado ustedes? Sí, sí. Y también creemos que como todo, puede deberse a varios factores. Yo creo que, por un lado, este aumento de fallecimientos ha provocado que se hayan puesto en el mercado una serie de bienes inmuebles de las personas fallecidas que naturalmente no tenían que estar todavía, pues cuando han heredado los hijos las viviendas de los padres, pues en muchos casos han considerado que la mejor opción era ponerlo a la venta. Ha habido, por lo tanto, una mayor oferta de bienes inmuebles. Eso, unido a los casos en los que las familias que se lo han podido permitir, derivado del confinamiento, han sentido la necesidad de trasladar la vivienda a espacios más amplios, sí, o con espacios abiertos más accesibles, y por lo tanto un traslado pues a casas unifamiliares o, bueno, con más espacios abiertos para vivir un confinamiento pues más o menos desagradable. Todo esto unido a la financiación y a las hipotecas a tipo fijo, que les da una seguridad en cuanto a la carga que tienen que soportar mes a mes, y sobre todo también en cuanto a la obtención de financiación, el acta de transparencia que autorizamos los notarios, en los cuales informamos a los ciudadanos individualmente de todas las condiciones del préstamo que les ha ofrecido la entidad de crédito. Yo creo que todo eso les ha dado a los ciudadanos pues la oportunidad de tomar esa decisión tan importante en la vida de cada uno de nosotros, como es adquirir la vivienda, fundamentalmente los inmuebles que van a constituir nuestra vivienda habitual. Otra nota positiva es el crecimiento del número de sociedades, que vuelven a estar en cifras récord las del año 2017. Sí, sí, la verdad es que eso es una grandísima noticia, eso es un indicador importante en cuanto a la progresión, ¿no?, de la actividad económica, y de nuevo pues la intervención del notario en estas constituciones, pues también nosotros le damos mucha importancia. También hay supuestos de constituciones muchas unipersonales, ¿no?, de autónomos que han constituido la sociedad pues para regirse por el régimen de las sociedades limitadas, pero en ese sentido también estamos muy muy satisfechos de ese incremento, porque es un indicador a tener en cuenta de la reactivación económica, y nuestra intervención también es importante en cuanto a la seguridad jurídica, de nuevo, en esta materia. ¿Y a qué ha sido debida que la cifra de donaciones también consiga un récord el año 2021? Bueno, pues tampoco podemos tener un solo indicador. Hay un porcentaje de donaciones que puede deberse a donaciones de padres a hijos en cuanto a con la finalidad de adquisición de la vivienda habitual. Tiene una importante bonificación fiscal, y a ella se acogen los ciudadanos que cumplen todos los requisitos, se acogen a ella. Es muy interesante en ese sentido. Bueno, creemos que el tráfico jurídico y económico, quiere decir, una cosa lleva a la otra. Cuando incrementan las compraventas, pues probablemente incrementen las donaciones de los padres a los hijos que ayudan en la adquisición de esa vivienda. Y sobre todo, partimos de un 2020 muy mermado en estas cuestiones, pues porque la bajada fue sensible, pues por la situación que todos conocemos, no solo las limitaciones de desplazamiento, los confinamientos y la propia inseguridad, ¿no?, de todo lo que estaba pasando. Entonces, claro, partimos de niveles de bajada, ¿no?, pero la progresión es muy positiva y es ascendente, y en ese sentido también estamos muy muy satisfechos. Yo que me alegro. También me alegro mucho porque está funcionando muy bien, ya lo hemos hablado en este programa, del portal notarial del ciudadano, ¿no?, sí, donde el notario te asesora. ¿Estáis recibiendo muchas preguntas para obtener respuestas? Pues sí, lo que pasa es que yo creo que tenemos que hacer un mayor esfuerzo de divulgación, porque es una herramienta muy útil, sí, que yo creo que todavía no es suficientemente conocida, pero cuando tenga más difusión, yo creo que le sacaremos todo el rendimiento que podemos obtener de una herramienta, como digo, tan importante. Tecnológicamente el notariado está absolutamente preparado tanto para realizar este tipo de gestiones a través del portal
del ciudadano de manera telemática, en la que cada ciudadano o cada persona jurídica puede identificarse con total seguridad y a partir de ahí comunicarse a través de su perfil con los notarios para determinadas actuaciones, para pedir cita, para pedir copias, para muchas actuaciones. Cuando entre en vigor la posibilidad de que autoricemos determinados documentos por videoconferencia, pues el portal de ciudadano va a jugar un papel importantísimo y realmente creo que es una manifestación de la tecnología de la que gozamos los notarios y que la vamos a explotar en toda su dimensión porque lo podemos hacer y porque es lo que la sociedad pide y todo ello con plena seguridad jurídica que es fundamental. Desde claro. Luego. Pues ya lo sabéis, desde cualquier dispositivo vas a tener acceso a toda la información notarial, pudiendo solicitar la tramitación electrónica de diferentes actos jurídicos y también contactar con cualquier notaría. Efectivamente. Le agradezco muchísimo, Raquel Iglesias, vicedecana del Col·legi Notarial de Catalunya, que haya estado con nosotros y sobre todo para compartir buenas noticias. Los notarios así lo reflejan en esa actividad que están realizando. Le agradezco mucho, como siempre, la respuesta a nuestra llamada y a seguir trabajando, que es lo más importante. Desde luego, muchísimas gracias y a su disposición. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Lo que te vamos a